Hola, ¿qué tal? El counter nos indica que es momento de iniciar Time to Film, ¿sí? ¿Cómo están todos por allá? Nosotros muy contentos, amigos de Aptitude News, amigos de la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional de España, amigos de la Asociación de Empresarios del Espectáculo en México, amigos de Indymedia, pero sobre todo, todo ese grupo que Aptitude Magazine y Oscar García Coach Me ha hecho desde hace 28 meses a través de este medio, ¿sí? Time to Feel hoy tiene un programa increíblemente retador. Y es increíblemente retador este programa por tres cosas. La primera, nos está asombrando lo que está sucediendo en el regreso a clases. Dos, nos sigue asombrando de una manera muy importante lo que está pasando en las empresas en este momento después del efecto pospandémico, que todavía no se va la pandemia, pero que está con comportamiento. Y tres, que es el más motivante y es el que me gusta y es el motivo de este programa, escuchar qué está pasando. ¿Qué están haciéndose? Y pequeños esos time to tips que vamos a poner de moda en Aptitude Magazine a partir de la revista del mes de septiembre, donde vamos a estar filtrando todo lo que sucede en el programa y vamos a usar la revista y las plataformas para tener esa parte. Y voy a ir. En el programa pasado, Alejandra nos comentaba el reto del regreso a clases y lo que estaban percibiendo ella como psicóloga intervencionista de los chavos. Muy bien. Hoy fuimos a buscar a dos expertas. Una experta que no sé si hizo bien su trabajo, pero me transformó, ¿sí? Tengo que confesarle que me pasó por todas las emociones. Sentí que la odiaba, que la pateaba. Allí en Colombia casi la tiraba en la mina de la sal. Porque el proceso de transformación no es a comer pan Bimbo y echarle la lechera, no. Es que te hablen al oído y te cuestionen, ¿y eso qué dice de ti? ¿Y qué está pasando? Y te hace la frase que yo uso mucho, y te hace sentido. Y pues estábamos viviendo una de las intervenciones más poderosas, que es la del perdón y el resentimiento, y ella, ¿y eso qué dice de ti? Yo, pues no dice nada, ¿qué quieres? Y luego en Navidad no me pelaba, me decía, me dejaron la tarea imperfecta y yo queriendo preguntar si estaba viendo, haciendo bien la tarea imperfecta, ella no me contestaba, que porque estaba celebrando la Navidad y yo no celebraba la Navidad por hacer la tarea imperfecta, y decía, ¿y qué mujer tan irresponsable? Bueno, todo eso que ella sabe que pienso de ella y todo, ahora lo cuento porque lo que van a vivir en el programa con mi amiga Mónica Lizarra, que le agradezco que haya hecho una escala en el camino hoy para detenerse y platicar con nosotros, es que hoy reconozco que es una de las personas que más ha ayudado a la transformación personal de la vida de Oscar. Y pues para aprender y aprender bien, pues yo quiero irme hasta México, Cuernavaca, no sé dónde estás ahorita, Mónica, y saludarte y decirte gracias por compartir este día con la gente de Time to Film. ¿Cómo estás? Hola, Oscar, muy bien, gracias. Ando aquí en México. Ahorita me vine ayer y pues disfrutando aquí de la ciudad. Muchas gracias, Oscar, por la invitación. Muchas gracias por subirme al cielo y las estrellas y columpiarme en la luna. Me encanta, pero al final el trabajo lo hiciste tú. Muy buen trabajo, por cierto. Hola, Lolita, mucho gusto estar aquí compartiendo este espacio. Y hola amigos, me da mucho gusto que estén con nosotros. Pues preséntate para que sepan quién eres, que todo lo que te has preparado, porque has viajado por todo el mundo, y también presenten para que conozcan a esa mujer que no era la que yo odiaba.
Será Que un ahora me defecto ama. proyectivo mío, que ahora te amo, sí. Muy bien. Preséntate, por Bueno, pues favor. miren, déjenme presentarme. Me identifican como Mónica, así me llamo, así me identifican. Y Mónica es como con muchos, como un pulpo, ¿no? Con muchos brazos, muchas etapas, muchas situaciones. A veces cuando decimos yo soy, nos pone como en un ambiente, en una connotación de así soy y el ego no me permite cambiar, ¿no? Entonces, en esa connotación, Mónica es una persona cuyo temperamento es alegre, amistosa, colaborativa, servicial, comprometida, líder. Pero también en un temperamento con sombra, es controladora, a veces inflexible, ¿verdad, Oscar? Y muy perfeccionista. Una vez me hicieron un estudio de mi calendario maya y salió que mi misión de vida era enseñar. Y me sorprendió porque justo a eso me dedico, a enseñar, porque en la enseñanza yo tengo que aprender. Y en ese aprendizaje en la vida, pues he tenido muchos cambios, mucha evolución, ¿okay? Entonces, en la parte profesional, bueno, trabajo con personas y me enfoco en tener el conocimiento, la habilidad y la actitud para lograr la transformación de las personas. Pero esta transformación que dependa de ellas, que las personas se hagan cargo. Yo solo soy, al final de cuentas, un maestro, es un guía, un facilitador, que ayuda a que las personas vean las piedras en el camino, vean el agua que corre de manera muy densa o de manera muy tranquila. Y simplemente darles a veces un poquito la mano para que puedan salir adelante. En mi responsabilidad profesional, bueno, Mónica es una persona que constantemente está aprendiendo, ¿no? O sea, cuando yo no estoy frente a ustedes o frente a mis coaches, pues estoy sentada aprendiendo. Y en las experiencias también de los demás me dan mucho, mucho aprendizaje. Entre los aprendizajes, bueno, pues tengo maestría en educación, tengo certificaciones varias en coaching internacionales, programación neurolingüística, constelaciones familiares y organizacionales, lo que valoro mucho porque esto me ha dado como una mirada sistémica que creo que nada me lo pudo haber fortalecido tanto como el estudio de las constelaciones. Y porque finalmente pues somos redes en constante comunicación y las relaciones interpersonales pues son redes que se unen, que se conjuntan. También soy mamá de dos hermosos seres humanos que ya son millennials. Y bueno, ahora sí con todo este reto de los millennials. Y también a esposa de un hombre maravilloso. Como aprendizaje, siempre tomo el reto de, en situaciones críticas, hacerme la pregunta. Y mira que he tenido situaciones críticas, ¿verdad, Oscar? Sí. Y siempre mi pregunta es, ¿por qué me llegó esta situación? ¿Qué tengo que aprender en esta situación? ¿Cómo puedo llevarla lo mejor posible? Hace 2 años me dio un cáncer muy fuerte y el primer día sí lloré, sí me tumbé, pero al siguiente día dije, a ver, ¿para qué me llegó esto? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que modificar? Y ese es el verdadero aprendizaje. Porque como le decía hoy a unas amigas, toda la vida son cambios, toda la vida entonces estamos en constante duelos y lo que nos sucede es que a veces no aprendemos a pasar esos duelos. Y el pasar esos duelos es preguntarnos, ¿qué me está sucediendo con esto? ¿No? ¿Para qué me llegó? ¿Y qué tengo que hacer con ello? Y Y bueno, créeme eso. que con esa sonrisa, al cuarto día, cuando yo me enteré de lo que le estaba pasando, que hablamos, me decía,
estoy buscando para qué me pasó. Y yo dije, yo estaría mentando madres, padres y todo con todo lo que he estudiado. Pero déjame decirte que nos acompaña alguien que ya me presentaste antes. Porque el tema, como tú lo manejas perfectamente, del miedo, de todo eso que nos pasa, el miedo a aprender, como le llamamos a este programa. Hay una persona que yo también conozco desde hace mucho tiempo y que la he visto crecer. Y ahorita me siento muy orgulloso de que en las evaluaciones que hacen los alumnos, nadie más de toda la Universidad del Milenio, de todos los lugares donde está el Milenio, ella tiene 3 años siendo la número 1. Pero es una evaluación que le da el alumno, que le da el alumno. Y pues ella dice que se llama Dolores, que viene de Green Water, de Agua Verde, ¿sí? Pero para mí es un orgullo que ahora conozcan y se presente Lolita, que es una mentora apreciativa, que tiene una tarea impactante en la vida de un joven millennial. Es la que, persona que le da la bienvenida emocional y cognitiva a su vida de estudiante de una carrera profesional. Lolita, ¿cómo está? Muy bien, Oscar, buenos días a Mónica, me da gusto volver a saludarla y buenos días a todos los que nos ven, nos escuchan el día de hoy. Pues, ¿qué te puedo decir sobre mí? Efectivamente, y hoy por cierto no me fui a Green Water, como tú le dices, porque es un poquito inestable el internet allá, así que preferí quedarme aquí para poder estar en esta, tener esta participación. Te agradezco mucho la invitación, la verdad que me siento muy honrada porque sé el nivel, el primerísimo nivel de las personas que han participado en este foro. Entonces, muchas gracias. Y sobre mí, ¿qué te puedo decir? Bueno, Lolita es una persona que se llena de energía al estar rodeada de jóvenes. Siempre lo digo, para mí son una vitamina para mi alma. Cuando llegaron ahora otra vez a la presencialidad, sentí vida otra vez en el campus. Bueno, yo he sido muy afortunada porque a lo largo de toda mi vida profesional, pues he estado rodeada de gente a la que admiro y que me ha influenciado muy positivamente. Y creo que lo que yo he hecho y lo que he logrado es gracias también a esa influencia positiva que he recibido de personas como tú, como mi mamá, que es alguien a quien admiro mucho. Y bueno, ¿qué les puedo platicar? De cuando yo llegué al Sistema TEC, por allá del 2002, hace ya un rato, ya llovió, como dicen, comencé en el área de desarrollo estudiantil. En esa etapa, pues la verdad que fue padrísimo, porque yo aprendí muchísimo. Considero al Sistema TEC como, ¿qué te puedo decir? Mi escuela, la que me formó, me enseñó en una cultura de trabajo y de servicio de un estándar de calidad alto. Entonces fue una etapa muy bonita, participamos y realizamos un sinfín de actividades, de eventos, simposios, campamentos de liderazgo, con jóvenes muy líderes y entusiastas. Entonces, fue una época padrísima y que también me regaló muchos amigos. Y después, cuando ya llego acá a Tec Milenio, que es una innovación del Sistema Tec, desde hace 8 años estoy disfrutando tanto el poder acompañar a jóvenes en esta etapa pues tan trascendental de su vida, donde toman decisiones muy trascendentales y donde también se les presentan muchos retos. Entonces ha sido muy gratificante para mí el poderlos acompañar, el poderlos guiar y orientar en todo este proceso. Y pues de mi formación profesional, ¿qué puedo decir? Tengo 2 maestrías, una en calidad y productividad por el TEC de Monterrey y la otra la terminé recientemente en educación aquí en TEC Milenio. Y bueno, no puedo dejar de decir que lo que he hecho ha sido en gran medida el apoyo de mi pilar más importante, que es mi familia, mis papás, mis hermanos, mis sobrinas, que por cierto me están escuchando, les mando muchos saludos, pues no pude ir este fin de semana, pero ya estaré el próximo. Y la verdad voy a cerrar diciendo que yo soy una convencida de que la educación es nuestra mejor oportunidad que tenemos para transformarnos como sociedad. Entonces, a mí me encanta estar en el lugar donde estoy ahora y disfruto mucho haciendo lo que hago. Muy bien, oigan, las redes en las 4 plataformas están vueltas locas. Yo creo que pagaron paleros
Pero qué bueno, porque lo que vamos a platicar tienen que oírlo los paleros y los seguidores. Y vamos a entrar al tema. El tema central es la parte de este regreso a la presencialidad después de 28 meses. ¿Qué regresaba a la mitad? ¿Qué nos regresaban? ¿Qué regresábamos? ¿Dónde volvíamos y todo? Impactó mucho la parte emocional. Y el nombre correcto de la emoción es el miedo. Pero muchas veces encontramos que tienen miedo a regresar a la escuela, pero no a los conciertos, al partido de fútbol, sino únicamente a la escuela. Y para pasar y aprovechar toda la experiencia de Mónica, la primera pregunta sería, Mónica, ¿el miedo se puede gestionar? ¿Qué hacemos ante el miedo? Porque lo vamos a ver en todos los niveles, empresarial, en la vida, y pues lo, como consecuencia estos jóvenes en el regreso a clases. ¿Se puede gestionar el miedo, Mónica? Bueno, recordemos, Oscar, que lo que vemos no es todo lo que hay, ¿no? Es bueno tener miedo, o sea, el miedo de hecho es el que nos ayuda a no poner la mano en el fuego, a fijarnos cuando atravesamos una calle si viene o no viene carro, el que nos proporciona esa seguridad en muchas situaciones de sobrevivencia, ¿no? Ese miedo, pues nos mantiene en la supervivencia. El problema es el miedo psicológico, porque ese miedo es el que nos atrapa. Podemos decir que el miedo y la confianza compiten por los mismos espacios, ¿no? Es como si plantáramos una planta del miedo y una planta de la confianza. Si nosotros entonces estamos observando el miedo, poniéndole atención a estas emociones, en nuestro pensamiento está siempre, ¿y si me da COVID? ¿Y si me enfermo? ¿Y si me pongo tan grave como se puso mi tío? Y entonces mi tío, pues desafortunadamente, falleció. ¿Y si entonces, pues en la escuela, con tanto alumno, nos contagiamos? ¿Y si, no? Entonces en el ¿y si? Estamos nosotros abonando esa planta del miedo. Y por lo tanto le estamos restando abono, alimento a la planta de la confianza. Cuando nosotros tenemos este tipo de pensamientos, o sea, a ver, veamos, el miedo es bueno para mantener la supervivencia, ¿ok? Pero el miedo psicológico es el que nos atrapa y no nos permite crecer. Entonces, lo que está sucediendo es que no nos ponemos a ver qué es lo que tenemos que cuidar para gestionar ese miedo. Entonces, cuando nosotros a través de una reflexión, a través de conocimiento, es decir, me informo qué es lo que puede pasar, cómo puedo protegerme del COVID, cómo puedo protegerme de la información es vital. La coherencia, el respeto, la sabiduría, todo esto nos permite entrar y abonar la planta de la confianza. Entonces, cuando nosotros decimos, ah, ok, sí, me puede dar COVID, pero según la información que tengo, debo hacer esto, esto y esto, y entonces en mi responsabilidad me voy a hacer cargo para poder salir adelante, ¿no? Pero viene desde las conversaciones del entorno, de la sociedad. Yo lo que diría es, en esta época tan difícil, para los chavos absorben lo que hay en su casa. Si los papás tienen miedo, si los papás solamente escuchan las noticias de ya subieron los enfermos de COVID, los hospitales están llenos, viene la quinta ola, ahora la viruela del mono y entonces ahora también la hepatitis no sé qué. Y entonces estamos en este constante conocimiento, información,
Obviamente que el joven, el adolescente, el niño, pues, ¿qué es lo que está comiendo? ¿Con qué está abonando esa planta? Con miedo. Entonces, desde ahí, los papás, los maestros, los directores, los empresarios, tenemos que cambiar nuestra conversación a una conversación no de miedo, a una conversación de responsabilidad, a una conversación donde ya la nueva normalidad es que hay enfermedades y llegarán enfermedades. Y si no, digo, esto es un poco difícil de entender, pero si nos llega, por algo nos llegó. ¿Qué tenemos que aprender de ello? Ya vieron por qué es tremendo y casi me trauma, pero sobreviví. Porque es muy realista. Y ok, ahí está. Y vamos a partir de ahí. El miedo se gestiona sembrando en esa planta de confianza el fertilizante, podríamos decir, para la otra planta que va a crecer, porque es parte de nosotros. Este programa, recuerden que está patrocinado por la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional, y aprovecho y voy a empezar a mandar saludos, porque si no me va a alcanzar el programa. Ya está la gente de España conectada a mi grupo GEL, Ana Navarro, Mónica Ferrando. Sabemos nosotros, el miedo, nacimos con él, porque es parte de nuestra vida, pero nos da la sobrevivencia o supervivencia que decía Mónica. Pero en esas conversaciones que me encantó, y con eso me quedo quedar, que suceden en casa y que lo hemos platicado, Lolita, ¿cómo nos están llegando los alumnos ahorita? ¿Cómo nos están llegando? Pues mira, la verdad que desde que yo hago la entrevista con ellos, Oscar, porque hacemos una entrevista inicial para presentarme, que voy a ser su mentora y con la intención de conocerlos, conocer qué expectativas tienen de la universidad, conocer qué les preocupa, conocer todo sobre ellos. Desde ahí ya noto, por ejemplo, cambios en su descanso, en su sueño. Jóvenes que están durmiendo muy poquito, que están haciendo poca actividad física y que esto, digamos, que lo trajo un poco pues la pandemia, ¿no? Además de que están bombardeados de mucha información en las redes sociales. Entonces, ¿cómo gestionar todo eso, esa información que reciben, que les crea estos miedos? En particular, esta generación que estamos recibiendo, pues les tocó estudiar casi toda su preparatoria en modalidad en línea. Entonces, pues no tuvieron ni oportunidad ni de relacionarse, ni conocieron a sus compañeros. Fueron los últimos días de este semestre antes de terminar y no conocían a nadie y no se sentían con la confianza de platicar con ellos. Era como que era la primera vez que los conocían. Entonces, regresan con... Yo he visto, y de hecho la semana pasada te busqué por un caso en particular sobre alguien que tiene una visión muy pesimista del futuro, y veo jóvenes que tienen esa visión y quizá esté relacionado con cómo están las condiciones del país, pero ya decías tú, cuando siempre en todo el tiempo y en todas las décadas anteriores y vendrán también, tenemos que enfrentar adversidades y tenemos que salir avantes de ellas. Entonces, vienen con mucho miedo a tomar decisiones, a aprender, a relacionarse y pues con hábitos de descanso y de alimentación pues muy, muy modificados, ¿no? Entonces, esto yo observo que pues no solo es en mis estudiantes, ¿eh? Esto es un problema social importante y real. Y entonces, como ya lo mencionaste, muchas personas afortunadamente se están tratando con especialistas, están en un tratamiento, pero otras se automedican y eso es preocupante, ¿no? Entonces es un problema en el que todos estamos aprendiendo, yo como acompañante, como red de apoyo, y que tenemos que aprender. Y me encanta a mí mucho que aquí en TecMilenio pues tenemos un modelo de mentoría apreciativa en todos los niveles que nos permite brindar este acompañamiento cercano, un seguimiento inmediato para poder orientar y guiar a nuestros estudiantes.
¿Qué buscamos? Que ellos descubran y desarrollen las fortalezas que les permitan afrontar lo que están pasando. De hecho, esta semana les quiero platicar que ya realizamos una valoración inicial. Esto es, realizamos una encuesta, es un instrumento de evaluación que nos permite tener un perfil integral de cada uno de nuestros estudiantes de nuevo ingreso. Y esto lo que nos permite, y que ya desde la semana pasada inmediatamente accionamos, pues es ponernos en contacto con esos estudiantes que tienen una necesidad específica o bien que presentan alguna conducta de riesgo. Entonces, a mí me gustaría resumir o invitar a los papás, a las madres también de familia, pues que observen los comportamientos de sus hijos, que estén atentos a escucharlos para poder detectar y atender oportunamente pues conductas que puedan poner en riesgo su integridad. Eso es muy, muy importante y con eso pues cerraría, ¿no? Además del trabajo que nosotros hacemos, el trabajo del padre de familia pues es súper importante. Es que nunca vamos a sustituir al padre de familia. O sea, la familia, como decía Mónica, no se sustituye. Es más, estamos buscando ampliar el impacto de la familia en lo que llamamos familias extendidas, porque a veces buscamos al papá, no está, buscamos a la mamá, no está. Teníamos un caso como locos, pues encontramos una tía que sí le importaba el joven y de él nos pepenamos a que cumple esa labor, porque la labor de la escuela es la labor de la escuela. Digo, me siento muy orgulloso de todo lo que se hace en la universidad para acompañar y donde el chavo le da valor. Pero también, Mónica lo decía, y luego, ¿qué viene? El chavo, hay un estudio, si no le saco estudios, no soy Oscar, ¿verdad? El último estudio que sacó la Comunidad Económica Europea habla de que hay dos grandes miedos en los jóvenes: miedo al futuro y miedo a fallar. Son los dos grandes miedos. Entonces, a lo mejor, todas sus reacciones son por no ser la persona que los demás esperan. Y ahí empieza el problema. Y ese problema, te sientes vulnerable y vas a una empresa. Y nos están escuchando de empresas. Aquí está ya Ricamar, aquí está Green Company, está Sabor y Pizza, está Instituto Lomas, está Grupo Petrol, está Torres de Mazatlán, en este momento instalados. Digo, está todo el TEC de Monterrey hoy echándole porras, y TEC Milenio a Lolita, está Vianey Alfaro echándote porras allá. Desde Los Ángeles anda el CDC y nuestro querido Omar Lizárraga allá conectado, también está Aptiv English. Y esas empresas, lo primero que se quejan es, mira, son vulnerables, son miedosos, son... Y estos jóvenes al llegar a las empresas, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Por qué? Porque llegan frágiles. Porque no hemos asumido el rol de cómo fortalecer esa plantita. Me encantó el ejemplo de la plantita, Mónica. Entonces, ¿qué hacer tú como coach empresarial con toda la experiencia de tantos años? ¿Qué te estás encontrando cuando estás dando consultoría? ¿Qué te encuentras? Sí, fíjate que, bueno... Primero pensemos que en la historia de la vida de la humanidad, bueno, siempre ha habido generaciones y cada generación tiene lo suyo, tiene las características, desarrolla ciertas características. Y la buena noticia es que siempre se ha podido enfrentar ese reto y salir avanti con ese reto, es decir, tener buenos resultados con ese reto. O sea, cada generación tiene sus características. Y en cada generación hay quejas, hay situaciones que los papás decimos o los empresarios decimos, ay, es que estos jóvenes no vienen con esa mentalidad. Y entonces, porque justo estamos viviendo mundos diferentes. Entonces, lo primero es ponernos en el mundo del otro, ¿no? O sea, digo, es la base del coaching y tú lo sabes, es... ¿Qué está pasando con estas generaciones? ¿Qué es diferente a mi generación? Por lo tanto, son necesidades diferentes y en esa diferencia, ¿quién tiene que entrar al mundo del otro? Pues la persona emocionalmente más capaz, la persona
con mayores conocimientos. El muchacho, pues, tiene herramientas para poder afrontar ciertas cosas, pero cuando no tiene estas herramientas, entra en la resignación, los miedos y la indiferencia. ¿Por qué? Porque son sus espadas. Sacan la espada y con ello se defienden ante el mundo que viene con muchos retos, con muchas situaciones difíciles que no pueden enfrentar. Por ejemplo, voy a decir algunas características de las generaciones, y entonces la nueva generación, que son chicos de entre 21 y 23 años, que le decimos la generación cristal o la generación Z, cuyos padres son de la generación X. Entonces, son padres que se enfocaron en trabajar, en lograr un empleo seguro para poder comprar una casa, tener una economía segura, y los chavos, y darles a los chavos lo que ellos no tuvieron, ¿no? Esa era la mentalidad, que mi hijo no sufra lo que yo sufrí. Y entonces, en esa mentalidad, les di todo, les di mayor confianza para que pudieran tomar decisiones, porque los de la generación X, pues era, lo haces porque lo digo yo, ¿no? Y está el corrector, que es la chancla, y si no lo haces, pues está la chancla. Nosotros ya no quisimos hacer eso con nuestros hijos. Entonces, en ese sentido, la generación Z o el cristal nacieron con la internet, con la tecnología. Para ellos es su vida. Para nosotros es una herramienta. Entonces, ¿qué hacen los chavos? Ellos buscan un YouTube. El otro día mi hijo arregló un foco y le digo, ¿tú lo arreglaste? Pero ¿y si te electrocutas? No, ma, en YouTube está todo. Y yo, así, ¿no? Como que, entonces ellos ya buscan la información así. Por lo tanto, en un trabajo lo que buscan son resultados rápidos, son proyectos activos, proyectos que generen mucha creatividad, proyectos que les hagan enfrentar retos, que no los mantengan de manera... Porque es como si nosotros vemos las películas de este mudo, ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre. De Charlie Chaplin. De Chaplin, ¿no? Entonces los vemos en blanco y negro y pues se nos hace cómico y todo, pero ya vemos las cosas a color, con acción, y los chavos ya ven esa parte audiovisual, ya no tienden a la lectura, ya no les gusta un libro, ya es o audiolibro o audiovisual o internet. Y entonces los empresarios pues tienen que modificar también la forma en cómo trascienden con los jóvenes. Bueno, estás diciendo algo poderosísimo, déjame explicarme. Quien tiene que intervenir con mayor responsabilidad es el más capaz. Y en el caso de las empresas están esperando que el chavo se ajuste a las necesidades de las empresas. Pero puede llegar un momento que solo se queden con el talento que llega ahí por necesidad, pero no es el mejor talento, sino es el que, pues, aquí por lo menos gano, pero las empresas que buscan los mejores talentos también tienen que generar espacios de reflexión. ¿Para qué? Para conversar cómo vamos a operar ahora con el talento del millennials para llevarlo a una oportunidad. ¿Estoy interpretando correctamente? Exacto. Sí, porque ahorita los chavos, pues lo que buscan es un ambiente participativo, metas claras, planes individualizados con experiencias múltiples. ¿Qué quiere decir experiencias múltiples? No nada más trabajo, sino que haya actividades recreativas, de creatividad, donde puedan colaborar, y procesos de mentoring y de coaching. Entonces, ya llegan con mayores exigencias que antes. Creo que aquí Lolita nos va a aportar mucho, fíjate, porque algo que yo le preguntaba, ahora que subió a que platicáramos el caso que ella traía, le decía, ¿usted qué cree que precian estos chavos? ¿Por qué le dan valor a su trabajo de mentora
que la llevan a estar en el número uno nacional, ¿qué cree que es el factor? Lolita, ¿qué cree usted que es el factor? Porque va a ser asociado a ese líder en la empresa o ese mentor en la empresa, tendría que jugar un rol muy similar, ¿sí? Claro. ¿Qué cree, Lolita? Mira, pienso que han sido muy generosos mis alumnos, ¿eh? La verdad, les agradezco tanto que aprecien, pues, el acompañamiento que les doy. Y con lo siguiente, creo que voy a contestar una parte de eso, porque fíjate que somos casi 100 mentores a nivel nacional en profesional, más los de preparatoria. O sea, es un equipo enorme de acompañamiento en Universidad Tec Milenio. Y creo que todos hacen un trabajo increíble. Yo he tenido grandes mentores y ese es un punto que creo que es importante resaltar. Tenemos que acercarnos con la gente que tiene experiencia, con la gente que nos puede orientar, con la gente que nos puede guiar. Entonces, yo desde hace 8 años que estoy en mentoría, pues bueno, alguien que me apoyó en su momento y cada vez que le he llamado para consultarle un caso, Alberto, pues es para mí un super mentor máster. Cuando cambié a primer año como mentora, lo primero que hice, bueno, ¿quién está en el top, verdad? Y le llamé a Martín, que en su momento estaba en Culiacán, y por supuesto que me ayudó muchísimo, me orientó, y bueno, cada vez que se me atora algo, le llamo a Maye de Ciudad Juárez o a Jorge de Mérida, que también me ayudan mucho, y mis compañeros, o sea, y bueno, tú esta semana, el viernes, fui a tu oficina y te consulté este caso, traía algunas dudas y tú me dijiste, en la página tal, de tal libro, está el concepto ese. Entonces me definiste ahí y me aclaraste el pensamiento, o sea, me vinieron ideas y de alguna manera encontré esa respuesta para esta situación que traía. Entonces creo que muy importante es acercarnos, y lo digo pues para dirigido esto en el ámbito empresarial o para los papás, acercarse a alguien que te pueda orientar, un coach, un mentor en este caso, ¿no? Pero, ¿qué es lo que yo pienso que mis alumnos pueden apreciar del acompañamiento que yo les doy? Bueno, me pasa muy seguido, y esta semana tuve el seguimiento con algunos alumnos de esta valoración integral que les dije, valoración inicial. Comencé a llamar a algunos a la oficina, y yo noto que algunos llegan pues pues con miedo a hablar, ¿no? Muy reservados. Y estaba, por ejemplo, un chico todo el tiempo con el celular. Entonces estábamos, yo le preguntaba algo y él cada 5 segundos volteaba y veía su celular y me contestaba y volteaba y veía su celular. Y entonces yo no le dije nada, seguimos platicando, pero en algún momento yo le hacía estas preguntas como para detonar pues la reflexión o que él me platicara un poquito más. Y llegó un momento donde él se quitó su mochila, la puso en la silla que estaba a un lado, el celular lo guardó. Entonces en ese momento sentí que hubo esa conexión. O sea, él ya estaba atendiéndome en atención plena a esa plática que teníamos, que en un inicio pues está, de repente es como esa armadura, ¿no? Ay, ¿para qué me llamará Lolita a la oficina? Pero entonces ya cuando se genera esa conexión es diferente. Y bueno, en ese momento que creamos esa conexión, pues bueno, ya noto que ellos ya me cuentan pues qué problema traen en este caso, se abren más, me cuentan qué preocupación traen, qué les molesta, y en esa medida que yo los escucho, sienten ese interés genuino que tengo por ayudarlos. Entonces, ¿qué pienso que es lo que más ellos aprecian de mi trabajo? Pues el interés genuino que tengo en ayudarlos y que eso les genera una confianza. Y es escucharlos sin juzgarlos, eso es bien importante, el poder escuchar, que se sienten escuchados. Yo no estoy juzgando si lo que me cuentan puede ser imaginario, puede ser real, no lo sé, pero ellos lo están padeciendo y lo están sufriendo y por algo están confiando en mí en platicármelo. Entonces es importante generar esa conexión, y no hay una conexión si no hay una escucha activa, una escucha real. Entonces
Pues pienso que son esos dos aspectos, básicamente, Oscar. Lolita, la voy a mandar a la Comunidad Económica Europea, porque lo que dice la Comunidad Económica Europea realmente es eso. Ellos tienen miedo al futuro y no saben con quién conversarlo, porque regularmente, no quiero generalizar, es, ¿qué vas a estudiar? Porque ya tienes que estudiar algo, porque yo ya hasta ahí te voy a mantener, porque después tú, ya para el chavo hay un juicio. Y ahorita en las redes voy a tocar el tema de la inmediatez, que se están volviendo ahí ya conversación de los chavos y la inmediatez. Y la otra es, queremos chavos que no sean inmediatos y nosotros atendemos a los chavos en 3 minutos. Lo que nos contó ahorita Lolita, que era lo que le decía a ver Lolita, para que no se queden con la duda porque luego parezco más nerdo de lo que soy. La página 136 del libro era que yo quería que ella leyera, no darle la respuesta yo, el estilo atributivo de Martin Seligman. Porque lo que esta chava todo lo veía negro, todo lo veía oscuro. Y dije, es como esté interpretando todo lo que le pasa en su vida. Entonces ella tiene que cambiar la forma como interpreta para que el optimismo, que los que han platicado mucho en este programa saben, pues es en el presente, la esperanza es en el futuro. Entonces, pero aquí me voy a colocar porque viene lo más importante, la inmediatez que vemos en los chavos, papás, nosotros se las creamos, todos se lo resolvíamos y ahora queremos que ellos lo resuelvan solos. Mónica nos dijo, la persona más capaz es la que tiene que intervenir. Como papás nos tenemos que preguntar, ¿por qué? Porque es cierto, Sujei y Silvia, lo que dicen en la red, quieren todo así porque se los hemos dado. Y les tenemos que esas pausas, que es la pausa que de una manera muy sencilla contó Lolita, porque no nos alcanza el tiempo, de ella qué hizo, no quiso intervenir a la primera. Siéntate, te voy a hablar, te voy a decir. Empezó y quien va al privado de Lolita les da un dulce, hasta que ellos sienten que ella es una persona de confianza. ¿Se acuerdan la planta que colocó Mónica al principio del programa? Lo que hace Lolita, siembra y por eso es mentoría apreciativa. No es lo que me tocó a mí, que cada vez que yo iba al mentor, tutor o como se le llamaba, era porque me iban a regañar. Entonces, ¿quién quiere ir a donde te van a regañar? Sí, sí nos vamos explicando. Espérenme porque el programa está volando a una velocidad que el ritmo y el tiempo, y hay cosas muy bonitas. Dice Elizabeth Lamas, mi querida maestra, es escuchar sin interpretar y suponer, es decir, con el corazón. Ahorita le decía a Lolita en el previo al programa, hasta el miedo. Primero hay que abrazarlo. A ver, aquí estás, miedo, vamos. ¿Para qué estás? Lo que decía Mónica. ¿Para qué me está pasando lo que me está pasando? Pero no me puedo pelear con el miedo. Lo tengo que abrazar y al abrazarlo le regalo oxitocina y la oxitocina nos empieza a llevar mejor para que ese miedo nos ayude a prevenir, a ser cautelosos donde debemos ser cautelosos y no quemarnos y no arriesgarnos, pero que no nos paralice. El miedo psicológico es el que te paraliza, el que no te permite avanzar y te frustra. Y ahora sí, con esos ejemplos, déjenme saludar a más gente. Está mi querida Dorita Manzano, desde el Congreso del Estado, siempre presente, mi querida Millán, amiga, es un honor tenerte cada domingo de programa. También están Alma Chío, Ángela Lizárraga, Anabel Guzmán, Alma Fierro. Oigan, me van a regañar. Está conectado Oscar, mi hijo, en una de las oficinas aquí. Quiere que salude a su tía Olga, que también está conectada. Ya vino a darme órdenes para que vean que a todos nos mandan, ¿sí? Entonces, está Alejandra Kelly, está también conectados ahorita gente de Hewlett Packard Enterprise, está conectado también gente de Seguros Nacional Provincial en las plataformas y nuestro amigo Erasmo Hernández distribuyendo esto hasta Argentina y la Patagonia y todo el programa a través de la plataforma de Andén. Mónica, tremendo el programa, porque el miedo nos hace crecer, como dicen aquí varios en sus aportaciones. ¿Cómo verías tú
esta parte cuando nos está escuchando tanto padre de familia y tanta institución educativa, ¿sí? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, yo creo que lo que podemos hacer, lo que nos corresponde hacer como padres de familia, como mentores, como maestros, como hermanos, a lo mejor mayores, es cuidar mucho lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hablamos, porque todo eso es lo que se nos va grabando en el cerebro, se van generando rutas neuronales. Entonces, imagínate, los chavos, decía Lolita, los chavos que están ahorita en universidad, pasaron su preparatoria en línea, virtual, ¿no? Y es la etapa de la vida en que justo los chavos quieren salirse del núcleo familiar para poder generar grupos, tribus de amigos, ¿no? Que tienen pues la mentalidad muy, muy, muy igual y se tuvieron que quedar en casa a convivir con los papás pues sin saber esta parte de la tecnología, la lucha, la información. Entonces yo lo que les diría es, cuidemos mucho lo que hablamos, cómo lo hablamos. ¿Lo hablamos desde el miedo, ¿no? O lo hablamos desde generar confianza con responsabilidad. Cuidemos lo que vemos. Vemos todos los días los noticieros que nos informan lo que está sucediendo sin una reflexión. Cuidemos lo que sentimos. ¿Qué es cuidar lo que sentimos? Hacernos cargo y decir, sí, me estoy sintiendo deprimido. ¿Qué puedo hacer? ¿Con quién puedo ir? ¿A dónde puedo acudir? Y entonces, con estas situaciones, generar las herramientas necesarias para que los jóvenes puedan afrontar las situaciones difíciles que van a llegar toda la vida. Toda la vida. Mi hija, me acuerdo, me decía, mamá, es doloroso crecer. Cuando empezó a buscar trabajo, le digo, claro, es doloroso crecer porque al final de cuentas empiezas a desligarte de la familia para buscar tu propia independencia económica, psicológica, social, etc. Entonces, es lo que yo recomendaría. Cuidemos lo que pensamos, lo que decimos, lo que vemos, lo que escuchamos. Sobre todo en el pensamiento está la clave. Si pensamos que nos va a ir mal, nos va a ir mal. Si pensamos que va a haber dificultades, va a haber dificultades. Si pensamos que no nos van a querer, no nos van a querer. Pero si pensamos en positivo, vamos a lograr cosas positivas. Y que no quiere decir, Moni, que no nos van a pasar cosas negativas y que no las vamos a ignorar. Porque buscar la felicidad a toda costa nos hace sumamente infelices. La felicidad tiene que ser una, que ya saben que a mí me choca la palabra felicidad. El bienestar subjetivo tiene que ser una consecuencia de agarrar el toro por los cuernos, diría mi mamá, hacerme cargo y trabajar en eso. Por eso es la maravilla de coaches como Mónica, que te brindan herramientas emocionales. Al terminar el programa vamos a estar colocando los datos de Moni, porque quiera sufrir una tortura positiva como yo. Me costó crecer. Ahorita quizás no se acuerdan de la tarea imperfecta, pero era tan perfecto todo lo que quería hacer Oscar, que me traían en, mi tarea era hacer algo mal. Y yo preguntaba si estaba haciendo mal la tarea para sacar el 10 de la tarea mal. ¿Te acuerdas, Mónica? O sea, fíjense bien, esa parte de no darnos permiso de ser vulnerable. Como todo tiene que ser, si es el primero que entrega la tarea perfecta y todo, la tarea que me pusieron a mí, ya casi para ser coach, era date permiso de hacer algo mal. Pero yo tenía que tener la autorización de Mónica si estaba haciendo mal la tarea para sacarla bien. Eso es trabalenguas. No en sé Navidad. Si estoy, ¿eh? En Navidad. Y en Navidad. Y el 24 de diciembre, en lugar de estar disfrutando la cena, yo tenía que sacar primero la tarea perfecta para lo, o sea, y esto porque no me gusta gestionar que digan, ay, los chavos que van mal, los burros, no. Esto que estamos viviendo y que nos comenta Lolita,
nos está pasando con todos los chavos, porque son humanos. Y a lo mejor muchos chavos, esos sienes, son una huida a lo que no pueden hablar en casa. Por eso lo que decía Lolita hace rato, tenemos que buscar apoyo. Apoyo emocional. Para mí, lo que me mantiene activo todos los días es estar en una institución que decreta que el bienestar es parte de la vida. Y el bienestar, y lo quiero insistir, porque luego nos dicen, entonces si tu universidad es positiva, ¿por qué hacen sufrir a mi hijo? Yo no hago sufrir a su hijo. Su hijo tiene que cumplir retos, tiene que trabajar la autoeficacia, tiene que ser perseverante, porque eso es lo que le va a ayudar cuando lleguen las situaciones no deseadas. Lolita, ¿qué le diría usted a los papás? Bueno, que me llevo yo el programa, ¿verdad? Porque creo que se cortó un poquito, pero creo que se entendió, Oscar. ¿Y qué te lleva para decirle a los papás en ese sentido? ¿Estamos de acuerdo? Sí, pues a mí me gustaría invitar a los papás a que se involucren más en este proceso que viven sus hijos, porque pensaríamos que ya son adultos, pero realmente son adultos jóvenes, no están terminados. Entonces, yo sé que los papás hacen una labor titánica entre el trabajo y la familia, pero necesitamos que se involucren cada vez más en este proceso junto con la escuela, junto con nosotros, y que aprendan a escucharlos sin juzgar, porque muchas veces los hijos precisamente prefieren contarle a sus amigos porque ellos los escuchan y el papá le está diciendo qué hacer o cómo hacer las cosas, y ellos no esperan que les digamos, y no estamos los mentores para decirles qué tienen que hacer. Ellos tienen que encontrar sus propias respuestas. Entonces, pues yo invitaría a todos aquellos tíos, abuelos, papás que tienen cerca jóvenes, pues que los escuchen y que generen esa conexión con ellos para que haya esa confianza y podamos detectar a tiempo conductas que pueden ser de riesgo. Sabemos que, por ejemplo, el suicidio y muchas otras adicciones se han incrementado. Entonces, tenemos que estar muy atentos y observando qué hacen, con qué amigos, y en general estar muy atentos a los comportamientos y a lo que hacen. Entonces, próximamente vamos a tener un taller que Oscar nos ha ayudado a impartir a los alumnos de profesional ahí en TecMilenio, que ha sido un éxito, pero ahora vamos a llevarlo a los papás. Entonces, aquí sí me gustaría que a todos los papás que invitemos estén ahí en primera fila, o sea, que participen. Necesitamos que los papás se involucren, y yo los invitaría a eso, a que se involucren cada vez más, y que si en algún momento, que seguramente todos los requerimos, necesitamos ayuda, o sea, alguien con más experiencia, un coach, un mentor, como papás, tú tienes que buscar ayuda. Entonces, a eso los invitaría, y con esa reflexión me quedaría de que cada vez tengo que seguirme preparando más para poder dar o ayudar de una mejor manera a mis estudiantes, Oscar. Muy bien, déjenme leerles algo. Luz María Tirado, no sé dónde andará, en qué parte del mundo ahorita, dice, ahora entiendo por qué le tenía miedo a los mentores, porque antes nomás nos llamaban a puros reportes, y creo que ella pasaba mucho con el mentor. Ahí está Felipe Lizárraga Sánchez, Yaimel Lizárraga Sánchez, y muchos aquí que debe de conocer Lolita. Sigue sumándose gente de España, Viviana Guez hasta Barcelona, te amo, ya necesitas estar en Time to Feel. Mi querida Yolanda Torró, de la Asociación Española de Psicología Positiva, en la parte de educación, conectada desde allá, desde Valencia, en este momento. Edgardo Camarillo, Irlanda Abigail Millán, ya usted ya tiene que estar lista, ya le va a hablar de Talía. Tenemos también Hugo Limón, sí, claro, Hugo. Hay que pedir apoyo, no nomás es un mentor, ¿eh? Habrá situaciones donde además del mentor escolar, tenemos que ir a pedir a parte externa, claro, porque tiene que ser un experto. Doris Camacho, gracias por ya formar parte de la comunidad TecMilenio. Susana Bernal, Alma Chío, ya la vi, Alba Fierro, qué saludote por ahí. Karinita Ruiz,
Hay gente conectada de Estados Unidos, también de Chile ahorita. Ana Berta Conde también. No, Yamilé del Carmen, un abrazo hasta Tijuana y San Diego. El programa sigue metiéndole variables. Y sigue metiéndole variables en las preguntas, Mónica. Y antes de irnos, nos quedan 2 minutitos para que así aterricemos. ¿Cuál sería el primer paso? En un minuto así, ¿cuál sería el primer paso para los papás que nos están escuchando? El primer paso sería meterse al mundo del joven, hacer empatía, generar compasión. Ellos, además de estar viviendo los retos de su generación, o sea, una generación inmediata, donde el COVID los está limitando, es para ellos muy fuerte. Entonces, meterse a su mundo para poderlos comprender, para poderlos escuchar, para que detengan un poco su tiempo, lo que decía Lolita, ¿no? Yo me acuerdo incluso cuando daba clases en preparatoria, y eso fue hace como, digo, no va, yo empecé muy, muy joven a trabajar, ¿eh? Pero fue hace como 15 años que daba yo clases en preparatoria, y yo hacía las juntas de padres de familia, iban 2, 3 padres, cuando tenía grupos de 40 niños. Entonces, de verdad, tenemos que hacernos cargo de nuestros hijos, porque a los 18 años, a los 21 años, todavía necesitan de nuestro apoyo. El primer paso es ese, escucharlos, comprenderlos, generar empatía, exigirles desde el conocimiento. ¿Qué está pasando con mi hijo que no lo está haciendo? No lo está haciendo por algo, algo le está pasando. Muy poderoso lo que dices, y una invitación, no nomás va a ser el taller aquí en Mazatlán. También vamos a estar con nuestros queridos amigos de Tech Milenio Culiacán, pero ahora es, primero se va a dar el taller al alumno e inmediatamente vamos a platicar con el padre, porque son lenguajes diferentes, para que la conversación final sea muy poderosa, porque al final la escuela formamos, créanme, científicamente hemos hecho intervenciones maravillosas en la educación, pero no sustituimos a la familia. Entonces, el taller que habla Lolita es tanto para alumnos de prepa, para alumnos de profesional, papás de prepa y papás de profesional, porque sí, tenemos que reconocer, y lo decía, hay un problema gigante y lo tenemos que empezar a intervenir. Y les quiero regalar, acaba de subir mi amiga Susana Bernal un texto maravilloso sobre el miedo. Va a quedar ahí en la grabación. Recuerden que esta grabación la pueden ver cuantas veces ustedes quieran. ¿Estamos de acuerdo? Porque quedan las plataformas. Quedan las plataformas. Entonces, el primer paso es meternos al mundo del joven. Y en ese mundo del joven, y en el mundo del joven, también significa en el mundo del colaborador. En el caso de las empresas, ¿sí? No crean que se me van a ir por la tangente. En el mundo del colaborador. Entonces, no va a funcionar, y aquí está mi querido Lalo Silveira, de Galerías Mazatlán, el centro comercial que tiene universidad, y la universidad, la única universidad que tiene centro comercial somos nosotros, ¿sí? Galerías, y maravilloso lo que vamos a hacer también, Lalo, que platicábamos ayer con los colaboradores. Porque están en crisis emocional. Eso no significa ni bueno ni malo. Es reconocerlo. ¿Querías decir algo, Moni? Fíjate que ahorita que dices esta parte, yo lo que mucho he pensado es que antes, no sé, los empresarios, o pónganse a investigar el liderazgo situacional. Antes empezaba el primer cuadrante con la tarea, ¿no? Le decíamos a la persona qué hacer, cómo hacerla, y lo dirigíamos. Yo creo que hoy a la generación Z tendríamos que empezar con el cuadrante 2. O sea, el cuadrante 2 es darle la oportunidad de que él opine, darle la oportunidad de que él intervenga,
porque son otras generaciones. Es lo que llamamos en psicología positiva job crafting, de mi querida Belén Valera, que me la enseñó maravilloso y acabo de convivir con ella y la vamos a tener en el programa. Lolita, déjenme comentarle un proyecto que traemos. Attitude News, Attitude Magazine Cosme, estamos de lujo. Acabamos de firmar un convenio con Devo y RH Saludable. Y vamos a tener en septiembre dos expertos de Devo. Devo es la Dirección Estratégica de Bienestar Organizacional, que tiene todo un proyecto educativo para entrenarnos y todo también. Y RH Saludable es la revista que impacta a todos los empresarios de la comunidad valenciana. Entonces, vamos a tener gente, ya hemos tenido algunos invitados, nuestra querida Laura Chica, nuestra querida Carmen Soler, nuestro querido Miguel Ángel Díaz Escoto, Marisa Salanova, forman parte de esa comunidad, pero lo que firmamos para que se haga de la mano de CoachMe y Attitude News es un congreso internacional de bienestar organizacional. Entonces, va a ser gratuito, va a ser un congreso que va a partir de España y que solo se lo dan Time to Feel, CoachMe y Attitude Magazine. Entonces, vamos a seguir entrenándonos, ya nos está comiendo el tiempo y nos vamos a tener que despedir para los próximos programas de septiembre, los dos, van a estar de la mano de Devo y además habrá un congreso internacional con expertos a nivel mundial del área del recurso organizacional, ¿sí? Entonces, de la mano de Carmen, mi querida Carmen, que ahorita está haciendo el camino a Santiago y próximamente estará conectada con nosotros. Pues ya nos queda más que decir adiós, ¿verdad? Así, decir adiós en este momento, saludar y vernos muy pronto. Mónica, te quiero mucho. Gracias. Te quiero mucho y Lolita, para mí es un honor que usted forme parte del equipo del Campus Mazatlán, porque ustedes, todos ustedes, son parte de los grandes logros que durante 5 años este campus nos ha distinguido. Gracias, Oscar. Para todos. Bye, saludos. Bye. Gracias a todos.